The first purpose of the altar. Entonces el primer propósito del altar is to is a place of sacrifice. Es un lugar de sacrificio. Aquellos que están anotando en su casa. Those that are taking notes at home. El primer propósito del altar es un lugar de sacrificio. First purpose of an altar, it's a place of sacrifice. En la iglesia no se puede tolerar el ser un actor. At church, we can't tolerate you being an actor here. Cuando vamos a venir al altar de Dios, venimos con un corazón humillado. When we come to the altar of God, we come y with a humble heart. Venimos a ofrecerle sacrificios de adoración, alabanza, intercesión, ofrendas. We come to offer sacrifices of praise, of worship, of sacrifice, intercession. La palabra sacrificio significa draw near to God. The word sacrifice means acercarse a Dios. It's draw near to God. Every time you praise. Es acercarse a Dios cada vez que usted alaba. Every time you worship. Cada vez que adora. Every time you give, cada vez que da, usted es un acto de acercarse a Dios. That's an act of approaching God. So, les estuve en esta mañana hablando. This morning I spoke acerca del sacrificio. About sacrifice. Como cuando nosotros amamos a Dios, sacrificamos cualquier cosa por Dios. And that when we love God, we'll sacrifice anything for God. Esa palabra ya no se escucha en esta generación. But that word is no longer heard in this generation. Esta generación quiere éxito sin sacrificio. This generation wants success quiere without sacrifice. Quiere corona sin esfuerzo, sin trabajo. They want a crown without the effort, without the work. Por el espíritu de la influencia de ese espíritu de la edad. By the influence of the spirit of this age. So les hablé que el altar es un lugar de sacrificio. So I said that the altar is a place of sacrifice. Number two. El altar es un lugar de adoración. The altar is a place of worship. Salmos 43:4. Psalm 43:4. The altar must be the center of our worship to God. El altar tiene que ser el centro de nuestra adoración Christ a Dios. Christ has been offered once in the altar. Cristo fue ofrecido una vez en el altar. Nosotros adoramos a Cristo en el altar. And we worship Christ on the altar. Salmos 43:4. Entraré al altar de Dios. And I will enter the altar of God. Al Dios de mi alegría y de mi gozo. To God my exceeding joy. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. And on the harp I will praise you, oh Mire God, my God. Mira cómo lo celebra el salmista. Look at how the psalmist celebrates. Anote lo him. Que le voy a dar, por favor. Write this down that I'm going to give you. Why we bring worship to God in the altar. ¿Por qué le traemos a Dios adoración ¿Por qué razones en el altar? Le traemos a Dios adoración en el altar? Why do we bring worship on the altar? La adoración es clasificada como intimidad. Worship is classified as intimacy. Cuando usted adora, usted está teniendo intimidad con Dios. When you worship, you're having intimacy with God. Es decir, en el momento estamos teniendo un romance con Dios. That is to say, we're having a romance with God. Entonces, por eso el salmista dice, vengo a su altar con alegría. That's why the psalmist said, I'm coming y anote to his altar lo que le voy a dar. With gladness. Write this La down. Razón que adoramos a Dios. The reason why we worship God. Podemos adorar a Dios en todo lugar. We could worship God pero el everywhere. Altar es donde hay un cielo abierto. But on the altar there is an open heaven. Es donde Dios habla. That is where God speaks. La razón que lo adoramos en el altar. The reason why we worship on the Porque altar, donde Dios es adorado, Dios ahí se revela. It's because wherever God is worshipped, God Where will reveal God himself is worshipped, there. He reveals. Donde Dios es adorado, Where God allí se revela. Is worshipped, he manifests. Donde Dios es adorado, Where allí se God manifiesta. Is worshipped, he will appear. Donde Dios lo adoran, ahí Where se aparece. God will, is worshipped, donde a Dios lo adoran, he will release presence. Él desata presencia. Voy a decir otra vez. I'll say that again. Donde quiera que Dios es adorado, ahí se revela. Anywhere ahí God is worshipped, manifiesta. He'll reveal himself. He'll manifest so Dios himself. Ha tomado y ha usado el altar. So God has taken and used the altar para adorar a Dios. To worship God. We can worship God anywhere. Pudiéramos adorar Pero a Dios donde en cualquier quiera lugar. Que usted lo adora en su altar, en el altar que usted tiene para con Dios. But anywhere you do worship, you do it from the altar you have for God. So we see today. Entonces vemos hoy cómo el propósito El altar es un lugar de adoración. How the altar is a place of worship. Quiero que siga conectándose. I want you to continue to connect. Llame a alguien para que se conecte. Call someone else so that they would connect. Número dos. Number two. ¿Por qué Dios nos dio el altar? Why did God give us an altar? El altar es el lugar para orar. The altar is the place for y suena prayer. Muy simple. And that sounds very simple. Pero mire lo que le voy a decir. But look at what I'm going to say. This is very, very powerful. Esto es muy, muy poderoso. This is the place where we pray every day. Este es el lugar donde oramos todos los días. Having a daily communication with God. Teniendo comunicación diaria con Dios. The altar is the place where you pour your heart to God. El altar es el lugar donde uno derrama el corazón a Dios. Por esa razón tenemos que tener un altar personal, familiar y en la iglesia. That's why we have to have a personal altar, one in the family and one in the church.
Entonces ese altar, so then that altar, estos son los días que necesitamos derramar nuestro corazón en el altar. These are the days we need to pour out our heart on the altar. Derramarnos en oración a Dios. Pour ourselves out in prayer to God. Crying out to God. Clamar a Dios. And crying out for the church, for the family members. Y clamar por la iglesia, los miembros de la familia. The altar is a place where we get close to God every day. El altar es el lugar donde nos acercamos a Dios todos so los días. So we must offer 24-hour prayer to God. Entonces hay que ofrecerle 24 horas de oración. Actitud de oración siempre. An attitude of prayer always. And I'm going to say something very powerful. Y voy a decirle algo muy poderoso. The closest that Jesus had been to his Father on the earth was in prayer. Lo más cercano que Jesús estuvo a su Padre en la tierra fue cuando estaba en oración. Por esa razón Jesús, he craved for the presence of his Father. Por eso él ansiaba la presencia de su Padre. He desired the presence of his Dad. Él deseaba la presencia de su papá. Lo más cerca que él pudo estar al Padre como hombre fue a través de la oración. The closest he could be to y God as a man was in prayer. Y lo más cerca que nosotros podemos estar a Dios es acerca de la oración. The closest we could be to God oración. Is through prayer, by prayer. The Bible says he went into the mountain to pray. Dice la Biblia que él fue a la montaña. Lucas a orar. Capítulo 6 verso 12. Luke 6:12. And he went into the mountain. Dice que él fue a la montaña. Escriba esto. Prayer is the place of intimacy. Write this down. La oración es el lugar de intimidad. Así como el altar es el lugar de conocer a Dios. Just like the altar is a place where we know God. Es el lugar de adoración. It's a place of worship. También es el lugar de oración. It's also a place of prayer. Y de intimidad con Dios, donde conocemos a Dios. And of intimacy, where we know God. Mira lo que dice Lucas 6:12. Look at Luke 6:12. En aquellos días fue al monte a orar. And it came to pass he went up to a mountain to pray. Mira lo que dice en inglés. Look at what it says in English. And it came to pass in those days he went out onto a mountain. Dice que fue a la montaña a orar. Onto the mountain. A la montaña. The setting where he prayed was like a cave. El lugar donde oraba era como una cueva. And that cave was shielded. Y esa cueva estaba amparada. From the outside's elements. De los elementos de afuera. When you go pray to the closet, to the mountain. Cuando usted va a orar a ese closet, that is the time when you cut off from the natural. Esa montaña usted se corta de lo que está o sea, en lo natural. Él se metía al monte. So he went para into cortarse a mountain. De lo que lo rodeaba. To cut himself off from whatever was around him. There is a line between the natural and the supernatural. Hay una línea entre lo natural y lo so sobrenatural. Jesus needed to cut off as from the natural. Y Jesús tenía que cortar lo que era natural. Se cortaba de las personas y de las cosas. He would cut himself off se cargaba things. He would be charged. Y en la montaña era su altar. And the mountain was his altar. Cuando yo no tenía casa propia, when I didn't have my own mi altar home, era mi carro. My altar was my car. Ahí era mi altar. That was my altar. Ahí pasaba horas orando. There I would spend hours y adorando a Dios. And worshiping God. So Jesus said to you, Jesús le dice aquellos a usted, que me están viendo, those of you that are watching, Jesucristo te dice a ti, Jesus Christ says to you, córtate de las cosas, de las distracciones, cut yourself off from distractions, que te impiden entrar en esa intimidad en el altar con Cristo. That keep you from going into intimacy in the altar with Christ. Bloquea aquellas personas que te llaman en tiempo de oración. Block those people that call you in your prayer time. Ese es el tiempo de calidad con Dios. That is your quality time toda with God. Toda oración que no tiene tiempo de calidad, toda relación que no tiene tiempo de calidad, every relationship that doesn't have quality time, se convierte en una relación de conveniencia y por otra cosa. Will become a relationship of convenience we or for something else. We must dedicate quality time to God. Tenemos que dedicarle a Dios tiempo so de calidad. So Jesucristo se iba a la montaña. So Jesus Christ would go to a mountain. Ese era su altar. That was his altar. Él se cortaba de la gente he would cut himself y era off lo más people, cerca que estaba con el Padre. And that's when he was closest to the Father. Bloqueaba todas las cosas de afuera. He would block everything else the out. Enemy knows the power of prayer. El enemigo conoce el poder so de la oración. He sends the last minute destruction. Entonces envía instrucciones de la último momento. Y le voy a decir algo. And let me tell you this. The last minute destruction. Distracciones de último call, momento. Visit, una llamada, una visita, una emergencia. Just please focus on God. Pero por favor, enfóquese focus en Dios. En la presencia de Dios. Focus on the presence of God. Psalms 91:1-4. Salmos 91. El salmista le llama el secret place, el lugar secreto. The psalmist calls it the secret place. Mire lo que dice así. Look at what it el says. Que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide. He that dwelleth in the secret place. El que habita en el lugar secreto. ¿Cuál es el lugar secreto? What is that secret place? El altar. The altar.
El lugar secreto es donde está la presencia de Dios. The secret place is where the presence of God is. Y la presencia de Dios está en su altar. And the presence of God is on his altar. So el altar es un lugar de conocer a Dios, es un lugar de oración. The altar is a place of knowing God, a place of prayer. Es donde Dios se revela. A place where God reveals himself. Donde Dios himself, se manifiesta. Where God manifests. I am praying that God gives you a desire to pray. Estoy orando que Dios le dé a usted el deseo de orar. It gives you the passion for the presence of God. Que le dé una pasión por la presencia de Dios. Hay muchas personas que hace rato no tienen altar. Many people haven't had an no altar for a long time. No tienen tiempo para adorar, no tienen tiempo para orar. To pray or to worship. They think they're above everything else. Se creen que están por encima they de don't todo need eso. To worship. Que no necesitan adorar. But I'm telling you, the times we're living in. Pero le digo por los tiempos en los que we vivimos. We must restore our altar. Tenemos que restaurar nuestro altar. Puedo escuchar un amén de ustedes. Can I hear your amen there? So la oración, el altar es un lugar de la oración. So an altar is a place of prayer. So Jesus, Jesucristo nos muestra. Jesus shows us. En este tiempo de orar. Y mira lo que le pray. Voy a decir. This is so powerful. Look at what I'm going to say. Muy mira poderoso. Lo que le voy a decir. Look at what I'm going to say. La oración. Prayer. Every time you face in crisis. Cada vez que usted se enfrenta en este a la crisis. Momento hemos estado pasando por crisis. And we've been going through crisis now. La oración no es otra cosa. Prayer is nothing else. Que la afirmación de la existencia de Dios. But the affirmation of the existence of God. En otras palabras. In other words. ¿Cómo una persona puede orar a un Dios que no existe? How can a person pray to a God who doesn't exist? La razón que usted se acerca a orar es porque usted sabe que existe. The reason why you go into prayer is because you know no he does exist. Y no solo que existe, sino que escucha sus oraciones. And not only does he exist, he hears your prayers. Hebreos 11:6. Mire Hebrews esto. Hebrews 11:6. This is so powerful. Mira qué poderoso. Hebreos 11:6. Mira Hebrews lo que dice. Hebrews 11:6. Look dice, at what it says. Hebreos 11:6. Hebrews pero 11, sin fe es imposible agradar a Dios. But without faith, porque it is es necesario impossible que los que se acercan a Dios crean que le hay, que existe. For he that cometh to God must believe that he is, that he exists. Qué terrible estar orando a un Dios que no existe. How terrible to pray to a God that doesn't exist. Pero qué poderoso es orar a un Dios que existe. But how powerful to pray pero to no a God that does. Que existe, but that not only does he exist, sino que está en su altar. But that he is in his altar. Para recibir el clamor de su pueblo. To receive his people's cries. Algo más importante de la oración. Something else that's important yo quiero about que prayer. Lo anote, la oración lo eleva por encima de su realidad. Write it down. Prayer will elevate you above the reality of your circumstances. Vamos a repetir eso. And let's repeat that. La oración es una afirmación de la existencia de Dios. Prayer is an affirmation cada of the existence vez que usted of God. Ora, usted está diciendo Dios existe, every Dios time, me oye. Every time you pray, you're saying God exists and God every hears time me. You pray, cada vez que ora. Si no te orara. If not, you wouldn't pray. Número dos. Number para two, aquellos que me escuchan. For those who are listening. ¿Y dónde to es me. El lugar donde usted se encuentra diario en el altar? Where is that place you meet with him daily at the altar? That is the place where you meet God every day. Ese es el lugar donde se encuentra con Dios todos so los días. So prayer elevates you above your own reality. Entonces la oración lo eleva usted sobre su propia realidad. Entonces, then, en el momento que usted ora, that moment that you pray, el desempleo that unemployment, pierde significado. Loses its significance. La enfermedad sickness, loses power, sense, meaning. Pierde su poder, su sentido. In other words, because you in another level of, in a lot of level. Porque usted está en otro nivel. En el momento que se mete a orar. The moment you go into prayer. Lo que lo cargaba ya no lo carga más. That which burdened you doesn't burden you anymore. Ya, it doesn't mean anything what the doctor said. Ya no significa lo que haya dicho porque el médico. La oración because prayer es lo que nos eleva por encima de nuestra realidad. Is what elevates us above aquellos our que reality. Me están viendo, quiero que siga conectándose. Those that are watching, I want you to continue sigue to connect. Conectando, siga llamando al centro de llamadas. Continue to connect, call our call center. So Dios está esperando el altar. So God is waiting on the altar. The altar is the place of prayer and intimacy. El altar es el lugar de oración y de it's intimidad. Where we know God. Es donde conocemos es el a lugar Dios. De sacrificio. It's a place of sacrifice. Es el lugar de ofrendas. It's a place of de adoración, of de alabanza. Worship of praise. Number three. Número tres. Anote esto. Write this down. Number three. Tres. El altar es el lugar de oración. The altar is the place cuatro, of prayer. El altar four. Es el lugar donde somos santificados. The altar is the place we are sanctified. Exodus 29:37. Exodus 29:37. Este es del altar. This is the purpose of the altar. Todo esto no ocurriría si no hay un altar en una iglesia. None of this would happen if there weren't an altar in a church. Por siete días harás expiación por el altar y lo santificarás y serás un altar santísimo.
Dice cualquier cosa que tocare el altar será santificada. 7 days shalt thou make an atonement for the altar and sanctify it. Pastores, say amen, pastors, and cualquier it shall be an altar. Cualquier cosa que toque el altar será santificada. Whatever touches the altar hasta shall que usted be me holy. Diga amén, lo sigo en el sermón. Until you don't say cualquier amen, I won't continue the message. Cualquier cosa que toque el altar es santificada. Whatever touches the altar shall en be holy. En el momento que usted tocó el altar cuando no conocía a Jesús, su vida fue santificada. The moment you touched the altar when you didn't know Jesus, en your life was holy. Que su ofrenda toque el altar, Dios la santifica. The moment your offering touches the altar, God sanctifies ayúdenme. It. Help me. Dije, ayúdenme. I said, help me. En el momento que un pecador toque el altar, ahí santificado. The moment a sinner touches the altar, there he's sanctified. El altar fue hecho. So the altar was para made. Separar. To separate. Para santificar. To sanctify. Para santificar, para separar. To sanctify, la separate. La palabra santificar significa separar, separate. The word sanctify means to separate, separar. Separation. Separación. In other words, the moment your offering comes to your altar. El momento que la ofrenda viene al altar. El momento que usted la da en el altar. The moment you put it on the altar. En ese momento. At that moment. Dios dice, yo tomo esa ofrenda. God says, I'm taking that la offering. Separo para mi uso. I separate it for my use. El diablo no puede tocar tu finanza. The devil can't touch your finances. Cuando tú traes tu diezmo y tu ofrenda. When you bring your tithes and offerings. Yo los aparto. He says, I put them apart. Yo los santifico. I sanctify yo them. Me encargo de multiplicarlo. And I'll see to it to multiply oh, it. Hallelujah. Pero no solamente eso. But not only sino that. Dice, yo lo multiplico. But it says I multiply. Dice, tráeme tus hijos al altar. Bring me your children to the altar. Por eso es que cuando las personas creyeron por su familia inconversa. That's why when people believed for their unsaved fueron family, salva, then they were fueron saved. Liberadas. They were delivered. Porque la trajeron al altar. Because they were brought yo to the altar. Yo lo reto a ustedes. And I challenge y reto you. A los que están allá. I challenge those trae there. Trae tus hijos que no están sirviendo a Dios al altar. Bring your children that don't serve God to the altar. Trae una ofrenda. Bring an offering. Y dice, Señor, yo te presento ya a mi hijo Jonathan. Say, Lord, I present my son Jonathan, Mario. My son Mario. My son Mike. Mi hijo Mike. I present it in the altar. Te lo presento en el altar. Because the altar is a sanctifier. Porque el altar es un santificador. The altar is a sanctifier. El altar es un ese santificador. Hijo rebelde va a correr al altar. Your rebellious son will run to the altar. El problema es que hoy no hay sacerdotes que clamen por sus hijos. The problem is there are no priests today that por eso cry los hijos están en la droga. That's why kids están are on apartados. Drugs. No hay sacerdotes en fuego clamando. There are no priests on fire crying out on the so altar. So the altar is the place of sanctification. El altar es el lugar de santificación. Donde Dios nos aparta. Where God sets donde us Dios apart. Nos aparta solo para él. Where God sets us apart número only cinco, for Him. Number 5. El altar es el lugar de donde traemos ofrenda. The altar is the place from where we bring Matthew offering. Matthew 5:23. Mateo 5:23. I have thousands of testimonies. Tengo miles de testimonios. Que gente entregó una ofrenda en el altar. Of people who gave an offering on the altar. Y alguien dice, Dios le dio dinero. Someone would say, did God Dios give them le dio ofrenda, money? God provisión, gave Dios them dio. Offering, provision, God gave it. Pero recuerde, but remember, cuando usted entrega algo en el altar, when you give something on en the el altar, momento que entrega a alguien, the moment that you give ya Dios le dice, eso no es tuyo, eso es mío. God then says, that's not yours, that's mine. Es mi responsabilidad. That is my responsibility. Mire lo que dijo Jesús. Look at what Jesus said. Matthew 5:23. Mateo 5:23. Cristo habló del altar bien poderosamente. Christ spoke of the altar very por tanto, powerfully. Si traes tu ofrenda al altar, therefore, if you bring your gift to en the altar, palabras, meaning, ¿cómo es que pastores hoy día how could it be that pastors le dicen a la gente, today tell people, si usted quiere, hay una caja afuera, if you want to give, there's a box out there. Qué falta de respeto al altar de Dios. How disrespectful cuando to the Dios altar dice of God. Que traigamos sus ofrendas al altar. When God says to bring the offerings to the más, altar. Si tú la dejas en la caja fuera. In fact, if you leave it in a box out y no there, la traes, todas las ofrendas que entran en este ministerio las traemos y las oramos al altar. All of the offerings that come into this ministry we bring más, to the altar. Desde el momento que entra ya están santificadas. In fact, from the moment you walked in they're already sanctified. ¿Cómo es que la gente le dice que no trae que si tú quieres ponla ya en la caja fuera en el basurero. How can others say just put it out there in a box like primeramente, it's a garbage can? First, su ofrenda nunca va a ser santificada. Your offering like that would never y su be ofrenda sanctified. Nunca va a entrar en la economía de Dios. And that offering would never enter the economy voy a decirlo of God. Otra vez. I'll say that again. Si nosotros, the moment we put the offering in the altar, el momento que pongamos la ofrenda en el in altar, that moment you entered in a new economy. En ese momento usted entra en la economía nueva. Porque ese dinero pasa en muchas manos. Because that money goes through many ese dinero hands. Pasa por prostitutas. That money goes through ese dinero pasa por matones, por malos, ladrones.
ladrones, evil people, thieves. Ese dinero que llega a su mano, that money that then comes por to eso your hay que santificar el dinero. That is why money has to be sanctified. ¡Aleluya! Dije aleluya. Por eso tenemos que santificar la ofrenda. So we need to sanctify Cristo dijo, the offering. Si traes tu ofrenda al altar, Christ said, if you bring your offering to the y dijo, altar, ahí te acuerdas, tu hermano tiene algo contra ti. And there, remember, your verso 24, has against you, verse 24. Dijo, deja tu ofrenda en el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Says, leave your gift on the altar and go. En otras palabras, dijo, deja la ofrenda ahí go reconcile. Y reconcíliate. So leave your offering, porque reconcile, si estás enojado con tu hermano, because if you're angry against dice, your brother, yo no recibo tu ofrenda. He says, I will not receive. En esta noche, tonight, si usted es una persona que tiene algo contra alguien, por eso su economía está sufriendo. That is why your economy is suffering. Porque Dios, usted está dando, pero está dando sin sentido. Because you're giving, but there's no point. Porque Dios, God is not receiving your offering. Porque Dios no está recibiendo su ofrenda. Número 6. Number 6. El altar. The altar. This is very powerful. Y esto es muy poderoso. El altar. The altar. Ese lugar is the place of surrender. Es el lugar de entrega. El lugar de rendirse. And it's the place where you voy a repetir, surrender. El altar es un lugar donde uno se rinde. The altar is the place where you it's surrender. It's the place where you surrender God. Lugar donde usted se rinde a Dios. You surrender your insecurities, se rinde sus inseguridades, your doubts, your fears, sus dudas, temores, your desires, sus deseos. This is so powerful. Y esto es tan poderoso. Surrender is an act of the will. El rendirse es un acto de la voluntad. Hay áreas en su vida, there are areas in your que Dios life quiere transformar, that God wants to transform. Hay áreas en su vida que usted dice, no, pero yo no tengo nada de eso. There's areas in your life where you say, I don't have anything wrong there. Can you come to the altar? Pero usted pudiera venir y usted le dice al Señor, and say to the Lord, Señor, Lord, quiero rendir las áreas de su vida, de mi vida que te desagrada. I want to surrender the areas of my life that displease you. So le voy a pedir en este momento. So I'd like to ask you, hay personas en las casas. There's people at home. Siga conectándose. Continue to levanten connect. Todos nuestras sus manos allá en las casas y acá. Everybody lift up your hands at home and here. Dios quiere llevar al pueblo a rendirse en esta noche. God wants to lead people to surrender tonight. Quieres your surrender. Your surrender is an act of the will. Su rendición es un acto de su voluntad. Dios no lo va a rendir por usted. God won't surrender you for you. God, you need to surrender. Usted tiene que rendirse. Surrender your will, your desires. Sus deseos. Your desires. And I want you to post this. Y quiero que posteen esto. Your sacrifice to God is measured by how much you have surrendered to God. Su sacrificio a Dios se mide por qué tanto usted se ha rendido a Dios. Voy a repetir otra vez. I'll repeat that again. Esas palabras son muy profundas. Those are very deep words. Su sacrificio a Dios, your sacrifice es to God, medido por cuanto usted ha rendido a Dios. Is measured by how much you've si usted no ha rendido su voluntad, if you've not surrendered your will, si usted no ha rendido sus inseguridades, if you've not surrendered your insecurities, sus miedos, sus your fears, temores, sus deseos, your desires, you still not sacrificing too much to God. Usted aún no está sacrificándole y el sacrificio a Dios. Comienza con nosotros mismos. And sacrifice begins with us. The supreme sacrifice is the sacrifice of self. El sacrificio supremo es el sacrificar al yo. A nosotros mismos. Our own selves. No comienza usted dando una ofrenda. It doesn't start by you giving an offering. Porque hay muchas personas que dan ofrenda, pero ellos nunca se dan. That give offerings, but they never give themselves. Dios está detrás de ti. God is after you. Dios no está detrás. Dios sí, Dios quiere tu ofrenda. Yes, God does want your offering. Pero primero Dios quiere que te rindas. But first God wants you to surrender. Rinde inseguridades, temores. Surrender insecurities, so, fears. Yo dice, yo he sacrificado mucho por Dios. You say, I've sacrificed much for God. How much have you surrendered to God? ¿Qué tanto le si todavía eres el mismo inseguro, if you're still the same insecure person, el mismo miedoso, same fearful la misma person, persona que no conoce su identidad, same person who doesn't know their identity, I don't think you have surrendered too much. Yo no creo que usted se haya rendido mucho. The denying of yourself is a supreme sacrifice to God. El negarse usted mismo es el sacrificio supremo a Dios. Es el sacrificio supremo a Dios. It's a supreme sacrifice. Mire to lo God que dice Lucas capítulo 9 verso 23. Look at Luke 9:23. Shiraboko shita rabakash. Señor, muchas gracias por tu palabra. Lord, thank you very much for your y decían todos,
decía a todos, then he said to them all, si alguno quiere venir en pos de mí, if anyone desires to come after me, deme una ofrenda, give me an offering, deme un ayuno, give me a fasting, deme una oración, give me a prayer. Dijo, niéguese a sí mismo. Says, let him deny himself. What do you mean deny yourself? ¿Qué me quiere decir con eso de ¿qué significa negarse a sí mismo? What does it mean to deny yourself? Anótelo. Write it down. Porque esto usted tiene que hacerlo todos los días. Because you need to do this every day. Significa negarse su voluntad. It means to deny yourself to your will. Negarse sus emociones. To deny your emotions. Deny what you want, what you feel. De negarse a lo que piensas, a lo que quieres. And what you think. Y a lo que deseas. What you think, it doesn't matter. Lo que pienses, no importa. What you want, it doesn't matter. Lo que quieras, no importa. What you desire, it doesn't matter. Lo que desees, no importa. It's what God desires. Es lo que Dios desee. The altar is open. El altar está abierto. For us to come every day. Para nosotros que vengamos y todos decirle los días a Dios, and say to God, I surrender all. Yo lo rindo todo. Dice Jesús, si alguno viene en pos de mí, if anyone wants to come after me, niéguese a sí mismo. Let him deny himself. In other words, el negarse es un acto de nuestra voluntad. That denying yourself is an act of your will. Hay personas que nunca cambian. Some people never change. Because they have the same issues. Porque tienen los es mismos más, problemas. Después de esta pandemia, in la fact, gente cree que va a volver a lo mismo. After this pandemic, people think they're going to go back ya to the way en su mente están pensando, mind, I'm going back to the same thing. Van a pensar, voy a regresar a lo mismo. Yo le cuento a usted, you're in big trouble. Let me tell you, usted tiene tremendo problema. Because la razón que Dios me habló de restaurar el altar, about restoring the altar es para rendirnos nosotros mismos a Dios. So that we can surrender ourselves to God. Oh, but I've surrendered my family. Ah, pero yo he rendido a mi familia. That is good. Eso está bueno. But God wants you first. Pero Dios lo quiere a usted primero. Lift your hands and say, I surrender all. Levante su mano y diga, yo rindo todo. Y dice, y que, lo, si que, alguno quiere venir en pos de mí, and if anyone wants to come after me, niéguese a lo que quiere, a lo que piensa y a lo que siente. Let him deny himself to what he feels, what he wants, what he desires. Tome su cruz cada día. Take up his cross daily. In other words, die to yourself. Que significa muere a ti mismo. Die to your desires. Muere a tus deseos. Die to your own will to do God's will. Muere a tu propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. So it's time to surrender. Y es hora de rendirnos. Viene un gran Pentecostés. A great Pentecost. Después will come. De una gran Pascua histórica. After a great historic Passover. Viene una gran Pentecostés histórico. There is a great historic Pentecost. Acabamos coming. De pasar una Pascua. We just came out of Passover. Donde fue la segunda en la historia. Which was the second time in history. Que se duplicó. That it was duplicated. In other words. En otras palabras. Nunca había sucedido hace 4,000 años lo que sucedió en Egipto. It had never happened again since 4,000 years ago. Y sucedió hace un par de meses. But it did happen for us just a couple months back. Un mes y medio. About a month and a half back. Lo que viene hoy. So what's coming today. En este tiempo. In this time. Es tiempo de restauración. It's time of restoration. Es tiempo de lo que se llama el gran reset. It's time of what's known as el gran reinicio. Reset. These are times of repentance. Son tiempos de arrepentimiento. Times of refreshing. Tiempos de refrescar. But again, de refrigerio. Surrender. Pero nuevamente, don't fight with God. No pelee contra Dios. Don't oppose God. No se oponga a Dios. Surrender. Ríndase. Surrender all. Ríndalo todo. Yeah, but this is my desire. Sí, pero es que este es mi deseo. God says it's not about your desire, it's my desire. Dios dice, no se trata de que sea tu deseo, es que es mi If you want deseo. The fire of God to come upon you. Si quieres el fuego de Dios sobre ti. Get the fire of God back. Entonces recobre el fuego. You need de to Dios. Surrender. Tienes que rendirte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. If anyone would come after me, deny himself. Tome su cruz cada día y sígame. Take up his cross daily and ¿qué follow es su cruz? Me. What is his cross? Su cruz es tu carne. His cross is your flesh. Su cruz es tu yo. That's yourself. Te levantas en la mañana, quieres hacer lo mismo. Wake up in the morning and want to do the same things. You don't want to do anything. No quiere hacer nada. You don't want to do the will of God. No quiere hacer la voluntad de you Dios. Want to keep doing the same thing. No quiere seguir haciendo lo mismo. You need to surrender. Usted tiene que rendirse. Le voy a abrir el altar en esta noche. I'm going to open the altar tonight. A todos mis pastores. For all of my pastors. No tengo que llamarlos. I don't have to call aquel you. Aquel que diga yo rindo a Dios todo. Those of you that say I surrender everything I surrender to God. All. Yo le rindo todo. I surrender all. Yo rindo
rindo todo. I surrender all. And lastly, y por último, el altar es el lugar donde un portal se abre. The altar is the place where a portal is open. A portal is open through sacrifice. Un portal se abre por sacrificio. Un portal de Dios, cielos abiertos, se abre por sacrificio. A portal of God is open through sacrifice. Hay lágrimas. There are tears. En el altar del Rey Jesús. On the altar here at King Jesus. Hay lágrimas. There's tears. Hay lágrimas. There's tears. Hay sangre. There's blood. Hay ofrendas. There are offerings. Hay gente negando su voluntad. There's people that are denying John, their will. John, can you help me please to with the Ephesians? Just keep the distance. Aquellos que me están viendo, y somos como 40 personas efesios, pastores, there's like 40 people that are Ephesians pastors, están acá y guardamos la distancia, that are here, but we're maintaining social distance. Oh, Señor está llamando. The Lord is calling us. Surrender. God is calling the young people to surrender. Dios llama a los jóvenes a que se rindan. God is calling the wife to surrender. Dios llama a la esposa a las esposas, a los hijos. The wives, the children. Shira bokoshita rabakos. Quiero que me escuche. I'd like you to listen to me. Levante su mano ahí en su casa. Lift up your hands there at home. Y esto postéemelo, por favor. And post this, please. Postéeme esto. You need to be surrendered by crying out to God. Listen what I'm going to say. Escuche lo que le voy a decir. Estas son las señales. These are the signs. Estas son las señales de un hombre y una mujer rendido a Dios. These are the signs of a man or a woman surrendered I'm to gonna God. Say it again. Voy a volver a decir. Estas son las señales. These are the signs. De un hombre y una mujer rendido a Dios. Of a man or a woman surrendered to God. Solo el piano. Escuche lo que voy a decir. Listen to what I'm going to say. El hombre rendido a Dios no tiene voluntad propia. A man surrendered to God doesn't have his own will. A man and a woman, write this down. Surrender to God. Anótelo, un hombre o una mujer rendido. Serves without motives. A Dios sirve sin motivos. El hombre rendido a Dios, a man that surrendered to God, está sometido a Dios, is submitted to God. El hombre rendido a Dios, a man that surrendered to God, no solo no tiene su propia voluntad, not only does he not have his own will, sirve sin motivo, sin agenda personal, he serves without motives, without está a personal sometido agenda. A Dios, he's submitted to God, but also has no personal agenda. Pero tampoco tiene agenda personal. Has no personal agenda. No tiene agenda personal. El hombre rendido a Dios, the man surrendered to God, is not easily offended. No es fácilmente ofendido. The man that is surrendered to God, el hombre rendido a Dios, no longer lives on feelings. Ya no vive por sentimientos. The man surrendered to God, el hombre rendido a Dios, has a strong passion to do the will of God. Tiene una pasión fuerte por hacer la voluntad de Dios. As a man surrendered to God, un hombre rendido a Dios, God can trust. A ese Dios puede confiar. Oh, shit, siento su presencia. I feel his presence. A man surrendered to God, un hombre rendido todo esto a Dios, va a salir en social media. Man surrendered to God, un hombre rendido a Dios, practices sacrifice as a lifestyle. Practica sacrificios como estilo de vida. El hombre rendido a Dios, a man surrendered to God, siempre camina la extra mía. Always walks the extra mile. The man surrendered to God, el hombre rendido a Dios, is not driven by what the people say. No es impulsado por lo que digan las personas. El hombre rendido a Dios, a man that surrendered to God,
is not defensive when it's criticized. No se pone a la defensiva cuando lo critican. El hombre rendido a Dios. A man that surrendered to God. Lives different reality. Vive una realidad distinta. A man surrendered to God. Un hombre rendido a Dios. Cannot be resisted by Satan. No puede ser resistido por Satanás. The man surrendered to God. Un hombre rendido a Dios. Doesn't hold anything from God. No le retiene nada a Dios. Levanten la mano ahí en casa. Lift up your hands there at El home. Hombre rendido a Dios. A man surrendered to God. No le retiene nada a Dios. Doesn't hold anything back from El God. Hombre rendido a Dios. The man surrendered Is to a God. Broken man. Es un hombre quebrantado. Los sacerdotes, dice la Biblia, the priests, the Bible says, vengan al altar, are to come to the altar, giman, and to cry out, lloren, cry, griten, shout, por los pecados de la nación, over the sins of the nation, por los pecados de la iglesia, over the sins of the por church, los pecados de la familia, over the sins of the family. Hay familias en crisis, there's families in crisis, y las familias tienen que correr al altar, agarrarse de los cuernos, and the families must run to the altar and hold on to the horns. Yo le quiero hablar a los que me están viendo, so I'd like to speak que to se those siga watching. Conectando, continue to connect, no se desconecte, do not disconnect, porque este mensaje es de vida o muerte, because this is a life or death message. Ahora viene el tiempo de los huracanes. Now comes hurricane season. You need to have the altar. Usted tiene que tener un altar. Esta economía tiene que recuperarse. This economy needs we to need recover. To have an altar. Tenemos que tener un altar. There's so many challenges we have ahead. Hay tantos retos que están y tenemos aún por que venir. Ir al altar. We must go to the altar. Allá donde vamos a encontrarnos con Dios. There where we go to meet God. Para que Dios desate de su gracia y su favor. So that God would release His grace and so His la Biblia dice, traje a todos mis pastores hoy que so vengan al altar. I brought all my pastors to the altar que today. Que giman, que clamen. To groan and to cry por out. Este país, por esta nación. For this country, for this nation. Dice el libro de Joel, capítulo 2, verso 17. The book of Joel, chapter 2, Sacerdotes, verse 17. Vengan y giman. Says priests come and groan. Shiraboku shitarabakash. Levanten la voz, sacerdotes. Lift up your voices, priests. Hay un mundo que le está viendo. There's a world that's Dice entre la entrada y el altar. It's from the entrance to the altar. Dice lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona a Jehová a tu pueblo Jehová. Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar. Let them say, spare thy people, Ríndalo O Lord. A Dios. Surrender everything to God. Ríndalo todo a Dios. Surrender everything to God. Ríndalo todo a Dios. Surrender everything to God. Shiraboko brebashitarabakosh tarabakosherabaka. Shirabokosh. Esto es un tiempo de rendirse. These are times to surrender. Yo le voy a pedir ahí en su casa. I'm going to ask there at home. Que tome la tu esposa, sus hijos de la mano. Take your wife, your children by the hand. Es imposible vivir en estos tiempos sin altar. It's impossible to live in this time y no without dice, an altar. Si usted no tiene altar, no tiene vida de oración. If you don't have an altar, you don't have a prayer life. No tiene vida de oración. You don't have a prayer life. No tiene vida de un lugar donde rendirse. You don't have a place from which you surrender. Siga conectándose. Continue to connect. La shita rabakosh tarabakosh. Shiraboko brabash. Padre, lo rindo en la cruz. Father, I surrender to the cross. Lo rindo a la cruz. I surrender it to the cross. Como sacerdotes el Dios Altísimo. As priests of the living God. Nos doblamos nuestras rodillas y nos rendimos delante de ti, Jesús. And we surrender before you, Jesus. Tomamos la responsabilidad de sacerdotes we take up the responsibility de interceder por nuestras familias, to intercede el for país, our families, la nación, la iglesia. The country, the nation, the church. Father, we come to you Padre, venimos and we a take ti. Responsibility. Tomamos responsabilidad. Father, a aquellos que me están viendo en la casa, those that are watching at home. Aquellos los cuales están pasando crisis those financiera. Who are going through financial crisis, en su salud. In their health. Le voy a pedir al hombre de la casa, al sacerdote, que levante oración por su casa. I'm going to ask the man of the house, aquellos hijos que tienen problemas en su hogar, to lift up prayers que no están en casa. That are not home, vamos a tomar that have este tiempo para orar en lenguas. Let's take this time and pray Le voy a pedir tongues. A todos los sacerdotes, no he escuchado nada sus oraciones. I can't hear any of these priests up here praying. Padre, venimos delante de ti.
Father, we come before you. Reconocemos nuestro pecado. We recognize our sin. Como sacerdotes. As priests. Y tomamos la responsabilidad por los pecados de este país. And we take the responsibility de la iglesia. For the sins of this country. Y Señor the church. Dice que vengamos al altar gimiendo, Lord, llorando. It says we're to come to the altar and crying, groan. Oh, sheterabaka, sheterabakos. Para el piano a ver si puedo escuchar la, los sacerdotes clamando. Shirabakoshe. Shokoberabashe tarabakoshe terabakoshe. Shirabakabribashe tarabakashe. Yerabashe tarabakate rebeshe. Hágalo en su casa. You do it at home. Hágalo en su casa. You do it at home. Tome sus hijos. Take your children. Y rinda áreas de su vida que usted ha estado luchando, insecurities, inseguridades, fears, temores, doubts, dudas. Diga, yo me rindo a él, yo me rindo a él. Surrender. Ríndase. Surrender. Ríndase. Surrender. Ríndase. Surrender your insecurities. Rinda sus inseguridades. Surrender yourself. Ríndase usted mismo. Deny yourself. Niéguese a sí mismo. You haven't wanted to do the will of God. Usted ha querido hacer You've la been voluntad struggling. De Dios, pero ha estado luchando. You've been struggling. Ha estado luchando. con sus hijos, con su familia, rinda áreas de su vida, rinda su matrimonio, póngalo en el altar, rinda su ministerio, rinda todo aquello en el altar, rinda sus finanzas, surrender. Ríndase. En el momento que usted se lo rinde en el altar, the moment that you surrender on the altar, Dios se encarga de su situación. God will take care of your situation. Usted está cargando mucho su problema. You've been carrying your Levante su mano y adore. Lift up your hand and worship. Únase a todos mis pastores. Join all my pastors. Los sacerdotes dicen que han venido al altar a llorar, a clamar. These priests have come to the altar to cry, to vamos groan, orar cry por, out. Vamos a orar por el gobierno. We're going to pray for por the el government, presidente, for the president, el cual se paró por la iglesia de Jesús. Who stood for the church of Jesus. Y por eso vamos a comenzar ya los servicios. So that's why we're going to start services again. So le voy a pedir que usted esté en casa. So if you are there vamos at home, a orar por el gobierno, el congreso, we're going to pray for the government, el alcalde, el gobernador, Congress, the mayor, the
the governor. Vamos a orar que Dios visite esta nación. We're going to pray that God will y sobre todo, and above all, vamos a pedir perdón por los pecados de esta nación. We're going to ask for forgiveness for the sins of this nation. We know those sins of this nation. Conocemos so I'm going to ask Prophet Brian to pray. Le pido al profeta y el resto comencemos a orar en lenguas. Everybody else will pray in tongues. Alto, por favor. Pray out loud. We surrender all, Lord. We surrender in this time. We surrender, Holy Spirit. We surrender, Father, to the point that there's no more of us. To the point that there's no more conscious of what we are, Lord. We pray and we surrender, Father, right now. We lift up, Father, and we surrender our sins. We pray, Father, that you heal the land. Father, there's been moaning, there's been groaning. Father, there's been a bloodshed throughout this whole COVID-19. Father, we pray and we surrender ourselves. Father, heal the land of the United States. Father, we surrender even the laborers. We surrender, Father, all of the things that the United States has done, Father God, against you, Father. We have separated church and state. We have separated who we are in you, Lord. We pray that you bring, Father God, a repentance upon the U.S., a repentance upon America. Father, bring the laborers. Let there be a spirit of unity that comes upon America, Father. We bring on, Father God, your kingdom into the U.S. We surrender, Father God, the sins of our ancestors. We surrender even the sins, Father God, and we forgive right now. We ask for forgiveness, Lord, in our hearts. We forgive right now. We forgive, Lord, all of the sins, Father God, of our ancestors, of the generation, Father God. We ask for forgiveness. We repent, Holy Spirit. We repent, Father God. We repent, Lord. And we, Lord, we pray that you, Father God, you bring again, Lord, the restoration you bring, Father God, the repentance you bring, Lord, all the things that we need, Father God, for America. We pray and repent, Lord. Bring the spirit of repentance. Let us open our eyes. Let America see, Father God, that our president is the one in place, Father. Our president has been the one to carry this load, Father. We pray, forgive us of our sins. Forgive every leader, every governmental leader. Forgive, Father God, all the people in the politics, Lord, that have been liberal. Forgive all the people that have aborted. Forgive all the people, Lord, that have stood in the place of being liberal, Father. We pray for the USA. We pray for the president. And we pray, Father, that you bring down your glory upon the United States of America. Let us be revived again. Let us be in the great awakening again, Lord. Let us be awakened to the spirit of revival. Allow us to walk in the purpose, Lord, of the altar. Allow the purpose of the altar to be reignited again in us, Lord. We fan the flame of your presence and we pray, Lord, that our president, Father, give him wisdom. Give them favor. Give them, Father God, access, Lord, into the altar of the new, of the great awakening, Lord. We thank you, Lord. We lift up our arms. We lift up in a posture of forgiveness, Father. We forgive every sin that has been done, Lord, in the secret, in the hidden, Lord. Forgive every sin, Holy Spirit. And we lift up, Father God, the hands of all the laborers, the hands of all the pastors, of the apostles that have united in this time, Father. We pray for forgiveness and we declare, Lord, that you, Father God, will bring the spirit of repentance upon America, Lord. We repent, Lord. We repent wholeheartedly, Father. We repent. We humble ourselves. We humble ourselves before your
presence, and we declare, Holy Spirit, that you bring change, you bring reformation, you bring the new, Father God, into the USA, Father. Allow our president, Father, to make the right choices, Lord. Allow him, Father God, to decide in the right place, Lord. We thank you, Father, and we surrender all, Holy Spirit. Levante su mano ahí en casa. Lift your hands. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Profeta Lisandro, vamos a orar por la iglesia. Prophet Lisandro, let's pray for the la iglesia church, de Cristo. The Church of Christ. Orando por los sacerdotes. Praying for the priests. Y por el altar que está roto. And for the altar that is broken. Vamos a comenzar a orar y vamos a orar por la iglesia. We're going to pray for the church. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Estamos delante de tu presencia, Padre Celestial, dándote gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de poder restaurar el altar, Señor. Gracias, Padre, porque en tu presencia estamos, Señor, dispuestos a rendirnos en esta noche, a entregar todas nuestras debilidades, Señor. A rendir nuestras cargas, a rendir nuestros pecados, a rendir nuestras iniquidades, Señor, que nos han separado de ti, Padre Celestial. En esta noche no queremos que quede nada en nuestro corazón. No queremos que quede nada oculto en nuestro corazón, Señor. Queremos que salga afuera, Padre Celestial, porque queremos la restauración del altar. Como pastores, Señor, como profetas, como apóstoles, como evangelistas, como líderes. Como líderes de la iglesia venimos presentándonos delante de ti, Padre Celestial. Como sacerdotes venimos delante de ti, Padre, tomo responsabilidad por los pecados de la iglesia, Señor. No solo de esta iglesia, el Rey Jesús, sino de la iglesia de todas las naciones de la tierra. Padre Celestial, presentamos, Señor, los pecados, Padre Celestial, las iniquidades de cada hombre de Dios, de cada mujer de Dios, de cada apóstol, de cada profeta, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, si no fuera por tu bondad, Señor, ya hubiéramos sido consumidos. Pero tu misericordia se ha renovado cada mañana. Cada mañana, Señor, tu misericordia ha venido sobre nuestras vidas. Y en esta noche, Señor, presentamos la iglesia. Presentamos la iglesia por la cual tú moriste, Señor. Presentamos la iglesia por la cual tú derramaste tu sangre, Padre Celestial. Presentamos la iglesia, la fue comprada por precio de sangre, Padre. La presento delante de ti, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque hemos hecho de la casa de Dios casa de hombres, Padre, porque hemos reemplazado la adoración por entretenimiento, Señor, porque hemos subido a actores a los altares, porque hemos convertido los altares, Padre, en plataformas, Señor. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque hemos contristado el Espíritu Santo de Dios con nuestros pecados, con nuestras iniquidades. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque hemos apagado tu Espíritu Santo. Lo hemos apagado, Señor, con nuestra religiosidad. Perdona el pecado de religiosidad. Perdona el pecado, Padre Celestial, de incredulidad. Perdona el pecado de crítica, de celos, de envidia, de división, Padre Celestial. Ese pecado que nos ha dividido, la envidia, la competencia, Padre. Perdónanos en esta noche. Con la preciosa sangre, ahora mismo zambullimos la iglesia, zambullimos la iglesia en la sangre del Cordero. La sangre lo limpia del pecado. El pecado, Señor, hemos hecho tropezar a muchos con nuestros pecados. Hemos hecho tropezar a muchos con nuestros pecados de robo, de mentira, de contienda, de adulterios, Padre Celestial. Hemos hecho pecar, hemos hecho tropezar a muchos, Padre. Perdónanos, Señor. Perdona a la iglesia, Padre, que ha sido cruel con el que ha caído. Perdona a la iglesia, Padre Celestial, que ha sido cruel con el que ha pecado. Perdona
perdona a la iglesia, Señor, que ha sido cruel con el que te ha fallado, con crítica, con juicio, Señor. Perdónanos, Padre. Trae la unidad en esta noche en medio de nosotros. Yo le hablo a la iglesia universal, a la iglesia de todas las naciones. Declaro la unidad en medio de todos nosotros, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos en esta noche. La sangre, tu misericordia nos limpia. Tu misericordia limpia el pecado de la iglesia. Limpia el pecado de la pasividad. Perdona porque la oración se perdió. La oración se perdió en la iglesia. La comunión se perdió en la iglesia. Perdona el pecado del orgullo. El pecado de la soberbia. Perdona, Padre Celestial, porque hemos cambiado al Dios Altísimo por hombres hechos de hueso y de carne. Perdónanos, Padre Celestial. Y en esta noche, como iglesia, levantamos el nombre de Cristo en alto. Levantamos el nombre de Jesús en alto. Trae el avivamiento, Señor. Retorna tu presencia a nuestras iglesias. Perdona, Padre Celestial, porque hemos estado haciendo iglesia sin poder y sin tu presencia, Padre. Perdónanos, perdónanos, Padre. Límpianos, Señor, con tu sangre. Y en esta noche, Padre, ahora mismo la iglesia nos presentamos delante de ti, Padre Celestial. Ahora mismo, Espíritu de Dios, trae temor de Dios a la iglesia. Declaro en esta noche que el temor de Dios retorna a la iglesia. La santidad de Dios retorna a la iglesia. Perdona a la iglesia. Perdona a los pastores. Perdona a los grupos de alabanza que han traído fuego extraño al altar. Perdona, perdona, Señor. Tomamos responsabilidad por cada pecado de todas las iglesias, de los 5 continentes de la tierra, de cada pastor, de cada evangelista. Perdona la pereza espiritual para buscarte. Perdona, Padre Celestial, la falta de obreros, la falta de compromiso, Señor. Perdona una iglesia que no se quiere comprometer. Perdona una iglesia que quiere el evangelio fácil. Perdona una iglesia que quiere el evangelio sin sangre, sin sacrificio. Perdona una iglesia que quiere el evangelio fácil. Y volvamos, Señor, haz que volvamos al altar. Haz que volvamos a tu presencia. Haz que volvamos, Señor, a los cuernos del altar. Y en esta noche nos agarramos de los cuernos del altar. Clamamos misericordia. Misericordia por la iglesia. Misericordia por la iglesia. Misericordia por el remanente. Clamamos por el avivamiento. El avivamiento final, Padre. El avivamiento, Señor, en cada iglesia, en cada ministerio. El avivamiento, Padre Celestial. El fuego de tu Espíritu Santo. La santidad, la razón, el temor de Dios. El temor de Dios viene a la iglesia nuevamente. El fuego de Dios comienza a descender nuevamente en los altares. Levantamos el altar en esta noche. Lo reconstruimos, lo levantamos, Señor. El altar que estaba arruinado, en esta noche lo levantamos con un espíritu arrepentido. Nos arrepentimos de todo corazón y te pedimos que la sangre del Cordero, ahora mismo lava toda iglesia, lava todo ministerio, lava, Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que están viendo allá en la presencia de Dios está cayendo en su casa. Pastor Frank, Profeta Melina, where are you? Father, we come weeping tonight, yellow bruised. I want you to direct to the camera. Direct to the camera. Yes, Father, we come weeping tonight for the families of our church. Venimos, Señor, y nos paramos en esta noche
orando por cada sacerdote, pidiendo perdón por el pecado, Señor, de haber abdicado la autoridad como sacerdotes en las casas, por haber, Señor, por la falta de búsqueda tuya. Tonight we are crying out to you por cada sacerdote, para que tú tengas misericordia, Señor, de cada uno de ellos. Oramos por cada familia, por cada sacerdote en el hogar, que tú los levantes, Señor, a reedificar, a levantar ese hogar, ese altar, que tú los levantes, Señor, a buscar tu presencia, que sean los primeros, Señor, en orar. Te pedimos perdón en esta noche, nos arrepentimos delante de ti por el pecado de no haberte buscado, Señor, en cada casa, cada sacerdote, Padre, que no se ha parado delante de su familia, on behalf of their family to God, and on behalf coming to God, on behalf of their family. Tonight we ask in the name of Jesus that you will lead every man to die to self daily. We ask you to forgive us, Father, for not dying to self, for having our own agenda. Perdona el pecado de tener, Señor, nuestra propia agenda, de querer, Espíritu Santo, buscar lo que queremos, lo que pensamos, aquello que pensamos que es conveniente. Te pedimos perdón por cada sacerdote que se ha apartado de la verdad, cada sacerdote que te ha limitado, cada sacerdote que ha hecho decisiones en su propia carne. Perdón, Señor, te pedimos perdón y nos arrepentimos por los pecados de cada familia, de cada sacerdote, Padre, que no ha venido a buscarte de mañana, que hemos sido, Señor, que no hemos sido ejemplos para nuestras casas, para nuestras familias, para nuestras esposas. En esta noche oro que cada sacerdote, en ese, Señor, en el nombre de Jesús, que cada sacerdote pueda buscar tu presencia como nunca antes, que vayan a ese altar, que se levante ese altar en cada casa. We weep, Father, tonight, and we ask you, Lord, forgive every man in every household that has forgotten you, that put you second when you wanted to be first, God. We ask for forgiveness. We ask for forgiveness for every priest, Father. Cada sacerdote que ha dudado, que te ha limitado, perdona el orgullo, perdona la altivez, Señor, en el nombre de Jesús. Cada sacerdote que ha sido sabio en su propia opinión y no ha buscado tu sabiduría, perdona, Señor, el pecado de haber tomado en poco, Señor, tu sabiduría, de haber pisoteado tu sacrificio, de haber pisoteado el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Perdona el pecado de la familiaridad, perdona el pecado del orgullo, perdona el pecado de la avaricia. Father, tonight we ask for forgiveness. Forgive, and we lay a hold of the four horns of the altar, and we pray tonight, Father, let us speak. Señor, y que llegue a cada casa ese espíritu de arrepentimiento, cada sacerdote que se agarren de los cuernos del altar, aquellos, Señor, que te habían abandonado, aquellos que habían puesto a un lado su tarea, Señor, su sacerdocio. En esta noche pedimos perdón por cada familia en el nombre de Jesús. Father, I present myself as a woman, as a wife, and as a mother, asking forgiveness for our sin, because you are faithful and just to forgive us, Father. Forgive the sin of rebellion against the priest that you put in our houses. Oh, we've disobeyed and we've called it empowerment. Father, forgive. Forgive us for being permissive with our children. Forgive us for not correcting the sin like you've called us to correct it in them. Forgive them for not using. Forgive us for not using the rod when we have to. Oh, forgive us for letting the world raise our children. Forgive us for letting the lie keep us from committing. For letting us keep our children from being committed to your altar. For keeping our children from the commitment of serving you. Forgive us, Father. Forgive us for keeping our husbands. Forgive us for the sin of my
desobediencia. Sí, sí, perdónanos porque no le hemos demostrado una realidad a nuestros hijos. Perdónanos porque no hemos, Señor, mantenido la verdad en nuestras casas. Ellos han visto falta de fe. Ellos han visto cuando hemos mentido. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no le hemos demostrado un Dios sobrenatural a nuestros hijos. Y no le hemos contado todo lo que tú has hecho. Perdónanos, Señor. Pero hoy en esta noche ponemos nuestros hijos en el altar. Oh, we put our children on the altar, God. We put our families back on the altar, where you preserve them and where you keep them, Father. Thank you because you return. We return to you. And thank you because you answer and you give us grain and you give us oil and you give us new wine. Thank you, Father, for listening. Listening to our cry in Jesus' name. Thank you, Lord. The presence of God is all over the place. Ayúdame la música. Levante su mano ahí en su casa. Lift up your hands there at home. Espíritu Santo. Holy Spirit. Prepara todo ese pueblo. Prepare all these people. Para el próximo domingo. For next Sunday. Para venir a tu casa. To come to your house. Y recibir el Pentecostés más grande de la historia. And receive the greatest Pentecost. Algo está pasando ahí en la casa. Something is happening there at home. La presencia de Dios. Madres pidiendo perdón. There's mothers asking for forgiveness. Padres pidiendo perdón. Fathers asking for forgiveness. Humillándose en el altar de su casa. Humbling themselves in the altar. Rindiendo todo aquello que es obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Surrendering everything that would be an obstacle to do the will of God.